Hola, ¿cómo están? Esta es la clase teórica número 6 de la asignatura Sistemas de Representación Geométrica de la Cátedra Lombardi. Mi nombre es Gabriela Cárdenas y soy una de las adjuntas de la cátedra. Esta clase va a introducir el último tema que estudiaremos en este primer cuatrimestre y se va a tratar del problema del espesor. Hasta ahora siempre hemos dicho que trataremos a lo largo de todo el curso, o sea, tanto en este primer cuatrimestre como hasta el final del segundo, hacer diferentes interpretaciones sobre la forma del caso de estudio. Cada una de ellas va a estar encabezada por una pregunta específica y siempre acompañada por una serie de instrumentos gráficos o de representación que nos permitan estudiar con mucha precisión y atención el tema que estamos estudiando. Hasta ahora nos hemos enfocado en los problemas asociados al volumen, al problema del volumen, no más precisamente a la pregunta acerca de cómo es el volumen del caso de estudio que estamos investigando. Entendemos al volumen como aquello que puede describir las formas en sus tres dimensiones. Y entendiendo en este primer paso los comportamientos más generales. O sea, entendemos que hasta ahora, en estos primeros trabajos, vamos a ser más sintéticos a la hora de estudiar e iremos complejizando las preguntas y las atenciones a medida que vayamos avanzando. Es muy importante acá entender algo que venimos diciendo desde el principio, que no es posible dar una única respuesta a esas preguntas. Y que en todo caso nos servirán para poder describir maneras posibles de organizar la forma en arquitectura, pero de ninguna manera nos servirán para cerrar una única respuesta. Y eso es algo que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso, porque básicamente lo que nos interesa es poder dar con mayor o menor precisión algunas respuestas, pero nunca cerrar una única manera de entender un problema. En la última teórica sobre el problema del volumen, José Luis introdujo una palabra muy importante para lo que vamos a estudiar en esta unidad, que es la palabra espesor. En las diapositivas que mostraba José Luis y, digamos, dentro del contexto que él estaba tratando, digamos, de delinear, aparecía primero como un problema inherente a la línea, líneas con espesor constante o líneas con espesor variable. Pero siendo esta primera observación de que toda línea, por más finita que sea, tiene un espesor, una medida que la distingue de la nada misma, digamos. Pero después aparece este diagrama en la misma teórica que describe los pasajes entre el punto y el volumen pasando por la línea y la superficie de un plano. En este dibujo, lo que tiene espesor ocupa ese lugar que está como en el medio de entre el volumen y la superficie, es decir, que la medida que define el ancho de un cuerpo se hizo lo suficientemente finito como para cambiar de proporción y para dejar de verse como un volumen, para pasar a verse como un cuerpo con espesor, pero que a su vez no es tan finito que se parezca más a una lámina o a una superficie en dos dimensiones como es el plano. Esto es importante para nosotros ahora porque hasta acá hemos venido trabajando con una lámina, una cartulina, que al plegarse y pegarse construía una envolvente cerrada y continua. Tal y como aparece en esta diapositiva, representando a este mapa, anti-Maxion map, en realidad, que desarrolla Buckminster Fuller, para darle forma a un globo terráqueo por medio del teselado de una superficie, ¿no? Por medio digamos, de dividir a la superficie en figuras geométricas más o menos regulares.
Esto lo describió muy bien Matías Lembenítez cuando dio la teórica de superficie. Y muy parecido a este trabajo, el desplegado, digamos, de Rem Koolhaas que hace para la Casa de la Música de Porto en Portugal, describe una envolvente totalmente desplegada en la que pueden verse ciertas relaciones de continuidad entre las caras de acuerdo a cómo fueron organizadas en este dibujo. Podrían haber sido organizadas, por ejemplo, de otra manera. Sin embargo, en esta organización se describen relaciones que de otra manera no aparecerían. Pero al igual que en los desplegados que hicieron ustedes mismos, del volumen de los casos de estudio, esto no deja de ser una lámina de espesor mínimo, que al plegarse construye un cuerpo cerrado en sí mismo. Ahora, Mati mostraba también esta imagen en la que el plegado, a diferencia de lo que veíamos hasta ahora, empieza a mostrar otra cosa, algo nuevo. Y es que aparecen huecos y agujeros en medio de unas caras que delimitan la forma volumétrica. Es decir, aparece un espacio, aparece un interior. Acá es donde el problema del volumen cambia radicalmente de forma. Y ya no es solo un cuerpo con superficies o envolventes, sino que tiene un adentro, envuelve un espacio. Con el problema del espesor aparece una nueva cuestión que va a estar asociada a la delimitación, al igual que el problema del volumen, pero ya no solo como una lámina que enmarca lo que pasa por afuera, ¿no? De ahí hacia afuera, sino como ese cuerpo que, como bien mostraba José Luis en el diagrama este de pasajes de geometría, cambia de proporción e introduce una nueva medida para poder precisar o poder describir lo que, o sea, digamos, el espesor que separa el exterior del interior. Ese espesor puede ser más grueso o más finito, pero siempre tendrá una medida, aunque sea mínima, en el ancho que puede interponer un límite entre lo que pasa a un lado y lo que pasa al otro de una línea. Fíjense como en este dibujo, como en realidad ese, por más mínima que sea, siempre tiene que tener una medida como para poder interponer un límite entre una cosa y otra antes de convertirse en una especie de lámina sin dimensión. Para analizar este nuevo tema del espesor, vamos a trabajar con dos conceptos muy importantes que nos van a acompañar en muchos trabajos que haremos de acá a fin de año. El concepto del contorno y el intorno. Y vamos a utilizar a la sección vertical como herramienta de representación para estudiar este tema. Tal y como aparece en esta imagen, el contorno, según dice acá la definición, es el conjunto de las líneas que delimitan una figura o composición. Hasta acá podríamos decir que la lámina que delimita la envolvente de la maqueta que hicieron ustedes sería en este caso el contorno que conforma el volumen. Ahora, el intorno se define como delineación de las partes de una figura contenidas dentro de su contorno, o de las contenidas en el interior de la planta o de la sección de un edificio. Este dibujo del Panteón, que ya lo conocen porque apareció en muchas teóricas anteriores, es muy interesante porque lo que separa el exterior del interior, es decir, el espesor, está representado como hueco, determinado por fuera por una línea sinuosa que delimita el exterior y por adentro más una línea más interior que define el espacio que queda por dentro. Entre ambas líneas aparece este vacío,
blanco, que en realidad corresponde a lo que es macizo, a lo que contiene o lo que contiene, digamos, algunos usos que pueden adecuarse a las medidas de ese espacio estrecho, ¿no? Escaleras, muebles, etcétera. Ahora, lo que es muy importante observar en este dibujo es que las dos líneas, la de afuera y la de adentro, delimitan cosas muy diferentes y que a pesar de que por momentos puedan desenvolverse como dos líneas paralelas, por momentos ahí en el dibujo, abajo, en las columnas, por ejemplo, o cuando separa un muro o algo así, cada una en realidad está registrando un comportamiento propio de los materiales y los espacios a los que corresponde. El exterior o el interior, o el adentro o el afuera, se comportan de manera muy diferentes y este dibujo lo registra con mucha, mucha precisión. En este caso, vemos cómo la línea del contorno exterior va definiendo la cubierta que tiene una forma por completo diferente a la cúpula interior. Es más, si miramos las fotos exteriores y las fotos interiores de este edificio, vamos a ver que es completamente diferente el edificio por afuera o por adentro. Y vemos cómo va definiendo la rugosidad de las cornisas, esa línea, y se estira más allá para incluir el atrio, que va a funcionar en realidad como umbral de separación entre la calle o la ciudad y el interior del edificio. Fíjense cómo en realidad esta línea, que pone en gris todo lo que pasa por dentro, está básicamente registrando todo ese comportamiento de la cubierta, las cornisas, los aleros, los pórticos, las puertas de acceso, los muros por afuera. Y es básicamente la que va a producir una especie de lectura de, digamos, muy sintética de cómo es el edificio por fuera. Podríamos decir de cómo es o cómo podría ser el volumen de ese panteón. Ahora, el entorno, en cambio, va a registrar hasta dónde llega el espacio interior, es decir, cuál es la línea que define lo que es espacio y, por ende, lo que está al otro lado del muro, de ese muro que registraba el contorno exterior, o al otro lado de ese espesor que hace de fuelle entre dos mundos muy diferentes, ¿no? La calle y el interior. Fíjense que la línea por momentos se acerca más y por momentos se aleja más de la línea exterior y que define un espacio por completo diferente al contorno. Esto es así porque no siempre el espesor que separa el afuera del adentro es constante o idéntico. Es más, lo hemos visto y experimentado ya con el comportamiento de esa lámina que registraba pliegues en el contorno volumétrico que ustedes hicieron en el trabajo anterior, ¿no? Lo cual con toda seguridad eran pliegues que estaban registrando vaivenes en las relaciones de proximidad o lejanía entre las líneas de contorno que ya realizaron y el entorno que vamos a realizar a partir de estos nuevos dibujos que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, vamos a llamar espesor aquello que queda contenido entre las líneas de contorno y de entorno, las líneas que delimitan el pasaje entre el exterior y el interior. Y como venimos señalando, vamos a ver cómo esas líneas pueden definir comportamientos totalmente diferentes según sea el caso, ¿no? Incluyendo en algunos casos hasta usos y programas específicos,
más allá de la composición propia material, constructivamente hablando, del límite, por ejemplo, de si es muro, si es mampuesto, si es piedra, etc. Bueno, me gusta mucho este dibujo, que en realidad corresponde a construcciones muy antiguas de unos asentamientos que comenzaron en los siglos III y IV en el Valle de Gören, se llama, que es en Turquía, y que no eran otra cosa que sitios excavados en la propia roca y que conformaban algo así como cuevas artificiales. Esto es un material que aparece en este libro que se llama Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudovsky, que compila un montón de casos muy parecidos y que fue además de muy importante, una gran muestra muy grande en la que se produjo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En los dibujos de las plantas, los que aparecen a la izquierda, lo que está registrado como gris es acá el espesor, que en realidad no es otra cosa que piedra maciza o no sé, o arcilla o lo que fuera de lo que estuvieran hechos estos conos naturales. Y es esta piedra o esta arcilla la que envuelve un espacio interior que apenas está conectado con el exterior por estas especies de pasillitos o muy pequeñas conexiones o muy pequeñas aberturas. Y que eventualmente tienen alguna conexión en vertical entre espacios de distintas alturas, como se ve en el corte. En esta parte del curso, o sea, en esta tercera unidad, nos va a interesar mucho tanto saber de qué está hecho ese gris o ese blanco o ese vacío del espesor, es decir, ese fuelle que regula el pasaje entre adentro y afuera, como así también el comportamiento de las dos líneas que delimitan ambos espacios. Aquella línea que va a delimitar por fuera el volumen, o sea, el contorno, y aquella que va a definir los límites y la extensión del espacio interior, o sea, la línea que define el contorno. Robert Venturi, que fue un increíble arquitecto, profesor y gran crítico de la arquitectura y en especial del movimiento moderno, escribió este libro, entre muchos otros, en el que cuestiona justamente algunos preconceptos de este movimiento. A nosotros nos va a interesar en esta ocasión en particular un capítulo específico de este libro, que es el capítulo 9, que trata justamente de la relación entre el exterior y el interior. Y vamos a tratar de recorrer un poco ese capítulo para ver qué es lo que dice Robert Venturi en ese artículo. Bueno, empieza el capítulo con este texto. El capítulo se llama El interior y el exterior. Dice, el diseñar tanto desde fuera hacia adentro como desde adentro hacia afuera crea tensiones necesarias que nos ayudan a hacer arquitectura. Ya que el interior es diferente del exterior, el muro, el punto de transición, pasa a ser un hecho arquitectónico. La arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores de uso y de espacio. Estas fuerzas interiores y ambientales son generales y particulares, genéricas y circunstanciales. La arquitectura como muro entre el interior y el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo. Reconociendo la diferencia entre el interior y el exterior, la arquitectura abre una vez más sus puertas al punto de vista urbanístico. Antes de empezar a describir cómo es eso que él entiende como muro o punto de transición entre exterior e interior, hace estos ocho esquemas de límites
que sin ninguna duda determinan diferentes maneras de entender ese pasaje de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Él dice lo siguiente: la construcción entre el interior y el exterior puede manifestarse como un forro despegado que produce un espacio adicional entre el forro y la pared exterior. Imagínense un bolsillo con un forro que se despega de la tela. Bueno, lo que queda ahí adentro, eso es lo que él describe como ese espesor. Los esquemas de plantas ilustran que tales estratos entre el espacio interior y exterior pueden ser más o menos constantes en forma, posición, dibujo y tamaño. O sea, él llama a este espesor estratos, ¿no? Esa relación entre ambas líneas, una afuera y una por dentro. Lo que sigue a continuación en realidad es la descripción de cada uno de estos comportamientos y relaciones entre ambas caras, la de afuera y la de adentro, como si cada una pudiera describir distintas maneras de configurar relaciones entre la envolvente y el espacio interior. Entonces, recordemos que tenemos siempre a la izquierda arriba el esquemita que él hace así como muy rápidamente para describir los comportamientos de esas dos líneas, ¿no? Como suponiendo que una es el contorno y otra es el lintorno en nuestro esquema. Él dice, en este esquema, el A, o sea, este esquema ilustra la clase más simple de todas, ¿no? En donde todos los forros están pegados, o sea, ambas líneas son en realidad idénticas, análogas, y están pegadas. Ahora, por afuera, o sea, por afuera aparece un edificio de ladrillos con un mismo material, homogéneo en su textura, y por adentro aparecen estos mosaicos bizantinos. Esta es una capilla que se llama Gala Placidia, y que representan un gran contraste entre lo que aparece afuera y adentro. Entonces, es lo que dice, si, por más que haya dos líneas que en apariencia parecen bastante homogéneas en su comportamiento de registro del límite, se vuelven contraste básicamente por el uso de las texturas, de los colores y de los materiales. Acá, en esta segunda versión de contorno y de lintorno, fíjense que apenas varía un poquito el comportamiento de la línea interior. Lo que antes parecían dos líneas continuas, una pegadita a la otra, la de adentro, si bien sigue igual de pegadita, aparece como con un comportamiento un poco más rugoso. Y él dice que acá estas pequeñas columnitas que aparecen en el interior, dice Venturi, que representan en realidad clases de estratos más desunidos, pero en realidad es como un sutil contraste con el exterior y en realidad depende más de la escala de los elementos que de la forma o la textura. Es decir, esto que adentro aparecen como unas pequeñas columnitas, del lado de afuera son grandes columnas, o sea, cambia en realidad la medida de los objetos, lo que hace que por fuera aparezca más liso y por adentro más rugoso. En este otro ejemplo, el tercer ejemplo, es uno que se parece bastante en realidad al primero, porque las dos líneas son paralelas entre sí y generan una especie de espesor entre una y otra. Sin embargo, lo que antes parecían forros pegados, lo que él llama forro pegado, ¿no? Una cosa pegada a la otra, esta deja una especie de espacio. Y dice que es como el ejemplo en realidad de lo que sucede en los templos egipcios, en los que pareciera haber cosas adentro de cosas, o cerramientos adentro de cerramientos, y digamos, espacios de circulación que todo el tiempo están generando anillos adentro de otros anillos.
Este, en cambio, es el caso de un edificio de John Soane, un arquitecto británico, en el que se separa un espacio central, lo se ve muy bien en planta, que es circular, y que está rodeado por un espacio rectangular desde el cual ingresa la luz. Y esa luz es lo que hace enfatizar, por contraste, el lugar este central que queda inevitablemente delimitado por estos claros oscuros o estas penumbras. Muy parecidos al caso que veíamos recién, en donde tenemos un rectángulo con un círculo en el medio y que genera espacios intersticiales entre uno y otro, son estos dos casos, pero que la diferencia es que el espacio central está constituido en realidad por una serie de posiciones de columnas. Estas columnas lo que hacen es delimitar, más o menos virtualmente, espacios que quedan centrales, aunque uno puede reconocer todo el tiempo como una especie de fluidez en el espacio. Y acá llegamos a las dos últimas propuestas de Robert Venturi en la descripción, digamos, de los diferentes o las diferentes maneras de despegarse ese forro o de producir desprendimientos entre esas dos líneas del exterior y del interior, a estos casos en los que ese espacio intermedio entre la línea del contorno y del entorno, podríamos decir, empieza a estar ocupado por cosas. En este caso, un forro que se vuelve independiente entre el afuera y el de adentro y que empieza a albergar cosas, usos, escaleras, servicios adentro de los muros. Bueno, y por último, muestra este esquema, que es muy parecido al anterior, en el que en realidad el muro, o sea, lo que antes parecía una especie de gran macizo socavado para poder colocar dentro una pequeña escalera o un pasadizo para pasar de un lado al otro, termina siendo, como en este caso, el que alberga, o sea, esa especie de separación, de estrato entre un límite y el otro, el que termina albergando la totalidad del programa de un edificio, bueno, esto es un brevísimo recorrido por el capítulo 9 de este libro, pero que me interesa traer para poder pensar cómo en realidad los comportamientos entre dos líneas, una exterior y una interior, pueden variar de muy diferentes maneras, pueden desprenderse de muy diferentes maneras y pueden esos sustratos que quedan entre una línea y otra, pueden servir para, digamos, para albergar usos y programas, pero también para organizar el espacio y la forma de maneras completamente específicas de acuerdo a las necesidades. Louis Kahn, otro gran arquitecto del siglo pasado, estaba también muy interesado en este problema del espesor y de la relación entre las líneas que separan el exterior y el interior. De hecho, durante un tiempo se dedicó a estudiar esta tradición constructiva de los castillos escoceses, que son estos que aparecen acá, de los siglos, o sea, que se produjeron entre los siglos XIII y XV, relevándolos y produciendo una serie de dibujos muy singulares. Estos que vemos acá son en realidad solo algunos de muchísimos que hizo, pero todos bajo una misma mirada y una misma preocupación. ¿Cómo es ese espacio intermedio? Eso que los dibujos pintan de negro.
y cómo afecta el pasaje de lo que queda definitivamente afuera de los espacios interiores, rodeados y enmarcados estos por un espesor que en este caso alberga cosas, usos, programas de arquitectura, etcétera. Fíjense que aparecen escaleras, pequeñas habitaciones, intersticios, pasillos, conexiones entre espacios, etcétera. Estos castillos, que en realidad estaban construidos en piedra, se conformaban como un sistema murario perimetral que envolvía en realidad un espacio central y que contenía funciones dentro del espesor del muro, como excavadas en la masa de piedra. Kant decía al respecto en esta situación, al respecto de esta situación espacial, el castillo escocés, paredes muy, muy gruesas, pocas aberturas para el enemigo, abierto hacia adentro para sus ocupantes, un lugar para leer, un lugar para la costura, lugares para la cama, las escaleras, la luz del sol, una fábula. Y a propósito de estos problemas, dibujó o hizo unos esquemas, que son estos, que se parecen mucho a los de Venturi, ¿no? Y que van a explicar muchos de sus proyectos y edificios y que se van a apoyar sin duda en estas investigaciones sobre el problema de los muros, sobre el problema del espesor y el desprendimiento de las líneas entre el exterior y el interior. Y que además van a empezar a albergar usos y organizar programas. Por ejemplo, en estos casos se ve muy claramente, ¿no? O sea, lo que aparece, lo que dice, es space outside, o sea, espacio afuera. O sea, básicamente son esquemas que organizan la relación entre lo que va a separar el exterior del interior y cómo en realidad va a trabajar o va a operar esa relación o ese pasaje entre una cosa y la otra. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es tratar de recorrer un poco algunas de las obras de Louis Kahn, justamente tratando de poder distinguir un poco cómo poder leer esa relación entre una delimitación, entre una especie de envolvente exterior y una envolvente interior, esa especie de fuelle, de espacio intersticial que separan una dentro y una fuera. Por empezar, elegí tres proyectos primero para poder mostrar un poco de cómo funcionan estas plantas, como si fueran justamente muros muy gruesos, como aquellos que veíamos en los castillos, en los que la relación con el exterior se reduce a pequeñas, muy pequeñas rajas por las que apenas entra un poquito de luz y que organizan una serie de elementos alrededor de un espacio central. O en este caso, el proyecto de la Asamblea Nacional de Bangladesh, en las que ya no es tan claro si hay una línea de adentro o hay una línea afuera, o eventualmente cuál es exactamente la línea de adentro, hasta dónde llega ese interior, o cuál es la relación que aparece entre el adentro y el afuera. Todo pareciera bastante menos claro y sin embargo, si nos dedicáramos un ratito a recorrer el proyecto, nos daríamos cuenta que en realidad es una especie de larguísima sucesión de líneas perimetrales que van organizando pasajes cada vez más sutiles entre lo que aparece por afuera, bastante mediado por una
envolvente bastante ciega y un interior absolutamente contenido por ese fuelle que ya no es solamente una línea, sino que es un espacio, un umbral que separa el exterior del interior. Bueno, y este otro edificio, la Biblioteca de Exeter, que vamos a tratar de recorrer con un poquito más de detenimiento, tratando de entender cuál es la relación con aquello que veíamos de su fascinación o su interés digamos, por la arquitectura, esta muralla de los castillos escoceses, que de alguna manera albergaban toda una serie de arquitecturas en ese fuelle o en ese umbral que contenían ambas líneas, ¿no? La del exterior y la del interior. Bueno, si arrancáramos por tratar de entender de qué está hecho digamos, el límite más exterior de este caso, de esta biblioteca, como se ve en la planta, pareciera que es una especie de cuadrado con unas ochavas un poquito más retiradas, o podrían ser cuatro planos con unas ochavas un poco más metidas hacia adentro. Y uno podría describir ese volumen tan sencillamente como eso. Y de hecho, cuando nos vamos, o sea, si nosotros marcáramos ese límite como si fuera un problema del espesor, digamos, de muro, como si la línea del contorno pasara por la parte exterior de ese muro de ladrillo y la parte del entorno pasara por adentro de esa misma pared de ladrillo, bueno, no tendríamos ningún problema. Podríamos decir que básicamente el límite entre el afuera y el adentro está compuesto básicamente por un muro de ladrillo, más o menos homogéneo a lo largo de todo su recorrido. Sin embargo, cuando nos vamos para adentro, vemos que en todos aquellos lugares donde aparecen del lado exterior estas ventanas con madera, en donde cambia el ladrillo por la madera, bueno, corresponde a que del lado de adentro aparece pegado a esa carpintería un mueble o un equipamiento, que en este caso son estas mesas o estos pequeños habitáculos para poder sentarse y leer. O sea, es como un escritorio asociado a la ventana. Bueno, ahí ya cambia un poquito, ¿no? El dibujo que se puede hacer de ese contorno y ese dintorno. Porque resultaría bastante difícil poder separar esos escritorios del muro interior. Básicamente porque cuando uno los ve desde adentro, resulta realmente bastante difícil entender qué es ventana y qué es mueble, porque tanto ventana como mueble pareciera formar parte de una misma unidad, de una misma pieza arquitectónica. ¿Por qué? Porque ese mismo material del que están hechos estos escritorios, esta madera, no solamente aparece adentro, sino que sale para afuera. El mismo ladrillo que aparece afuera se mete hacia adentro construyendo unos tabiques que a su vez hacen de columnas cada tanto. Con lo cual, ahí evidentemente hay una especie de intención de hacer que eso que por afuera parecía tan obvio y tan claro, que era una única línea con apenas un espesor de un muro de ladrillo,
Bueno, cuando uno lo ve desde adentro, no parece tan claro y tan obvio. Por otro lado, si seguimos estirando un poquito de la cuerda y nos vamos un poquito más hacia adentro, aparece una segunda línea, que es esta segunda línea de columnas, que a su vez está conectada con la línea de columnas o estas columnas que son mini tabiques que se meten desde la fachada hacia adentro, que a su vez se conectan por arriba, por medio de estas vigas que tienen el mismo material. Con lo cual, si uno se para, como en estas fotos, en ese pasillo, no podría entender que ese espacio que queda entre esa fachada y el otro sector de las columnas, como si ese lugar fuera un lugar continuo. Continuo y que a su vez determina una especie de espacio intersticial, de espacio intermedio, de espacio que está a su vez delimitado por una cara exterior, pero a su vez está delimitado del lado interior por una serie de bancos, por un ritmo de columnas, por la posición de los artefactos de luz, etc. O sea, hay determinado tipo de acciones materiales que nos están indicando que ese anillo que está entre esas columnas genera o construye una especie de espacio intersticial que podríamos llamar de fuelle. Si continuamos el recorrido de estas especies de anillos de separación entre exterior e interior hacia el interior del edificio, vemos que aparece un nuevo anillo que tiene que ver con estos cuatro espacios, que en realidad son aquellos espacios que contienen lo que podríamos llamar el corazón de este edificio, que son los libros, ¿no? Esto es una biblioteca, y son los anaqueles que guardan, o sea, son los anaqueles en realidad de pasillos que guardan libros y que están organizados cada uno como grandes superficies alrededor de lo que podríamos llamar el gran patio central. Pero antes de llegar al espacio central, aparece este último anillo, que es un anillo de circulación, por el que uno puede recorrer todo el espacio central en cada uno de los pisos, o sea, balconeando con cada uno de los pisos, y todas aquellas esos parapetos que aparecen asomando, digamos, atrás de esos círculos de hormigón, son estos muebles que contienen libros y que a la vez hacen de baranda para poder mirar hacia el interior, el verdadero interior del edificio. Este interior, podríamos decir, es el dintorno más interior posible. Es el cuadrado que enmarca determinado, digamos, por este límite del hormigón, por esta gran lucarna que aparece por arriba, por la manera en la que apoyan las columnas, por esta alfombra, por el equipamiento. O sea, todo pareciera indicar que este espacio, que tiene por otro lado una proporción que atraviesa el edificio de abajo arriba, todo pareciera indicar que este es el dintorno más interior posible. Sin embargo, todo ese fuelle que queda entre este lugar y el contorno más exterior, no es otra cosa que una gran cantidad o sucesión de líneas consecutivas que van delimitando diferentes tipos de situaciones que van
desde lo más público hacia lo más interior o lo más íntimo del espacio del edificio. Esto obviamente cuando llegamos a la planta baja tiene como un momento en el que se perfora. Entonces uno diría, bueno, esa perforación va a hacer que en algún momento uno produzca, o sea, aparece esta gran escalera semicircular para pasar, digamos, de este gran espacio central hacia el perímetro y poder salir. Sin embargo, cuando uno busca por dónde uno sale, bueno, finalmente para salir termina saliendo por una puertita. Esta puertita en realidad no es otra cosa que conectar ese lugar con esto otro, esto que es este umbral, esta recova, esta sucesión de columnas con unas patas que bajan desde la fachada, que marcan un ritmo, estas especies de avenidas o corredores que rodean al edificio por debajo y que van a ser las que van a volver a conectar ese adentro con ese fuera. Este lugar intermedio, que es un lugar semicubierto, no es ni abierto ni cerrado, y que no está hecho de algo macizo, está hecho de espacio, está hecho de aire, y está hecho para ser recorrido y para transitar ese pasaje entre la interioridad de los espacios de los que venimos con aquello que definitivamente deja de ser un edificio. Es una calle que una vez más lo que hace es mediar entre dos espacios absolutamente diferentes. Un interior bastante imponente en escala, en tamaño, con un exterior absolutamente ilimitado. Esta especie de avenida con la escala que tiene pasa a ser un corredor de apenas una altura estándar, hace justamente de fuelle entre esas realidades tan diferentes. Otros esquemas que desarrolla Kahn, estos dibujitos que a él le gustaba hacer, son estos que hace el comportamiento del muro, ya no de los espacios intersticiales entre edificios. Digo, entre, digamos, el exterior del edificio y el interior, sino del muro mismo. Entiende que el muro tiene dos caras diferentes, la exterior y la interior, ¿no? Esta que aparece a un lado, inside, outside. Y que cada una tiene sus propias particularidades. Ahora, entiende también que con la tecnología constructiva de la que dispone, podría separarlas y dejar un hueco entre ambas. Y que de esa manera podría utilizar ese espacio para habitar ese muro, para volverlo parte de la arquitectura y convertirlo en algo más que un límite. Acá, de la misma manera en la que habíamos mostrado estos edificios, ¿no? Como la iglesia o como la asamblea. En las casas, por ejemplo, en la arquitectura doméstica de Kahn, aparece con mucha insistencia este problema de cómo hacer que los muros, que el espesor de los muros, contengan cosas, contengan equipamiento, que las carpinterías se retraigan, que ese momento en donde se van hacia adentro generen espacios de indeterminación entre adentro y afuera, o sea que es una especie de espacio semicubierto que al mismo tiempo genera una especie de espesor desde el que después tomándolo desde adentro uno puede poner un placar o puede ubicar un escritorio o puede colocar una escalera. Lo mismo en esta casa, que es la casa Escherich,
en la que hace algo muy parecido, en donde todo el tiempo está preguntándose de qué manera poder aprovechar ese espesor, retrasando algunas carpinterías, poniendo las carpinterías que se abren en un filo interior, y entonces en ese exterior, digo, perdón, en ese espesor, poner un equipamiento que sirva para el interior, o bien colocar algo así como qué sé yo, chimeneas, equipamientos, etcétera, etcétera. Y para terminar, me daban ganas de mostrar este último ejemplo, un poco utilizando algunas de las cosas que veíamos en las preocupaciones de Kant con todo este uso y utilización, digamos, del espesor en las casas como para pensarlos como parte, digamos, del límite programático de la casa, y con todo lo que vimos también de Venturi acerca, digamos, del desprendimiento de estas dos líneas. Esta casa que se llama la Casa Poli, que está cerca de Valdivia, al sur de Chile, a unos 500 kilómetros al sur, construida y proyectada por Peso y von Herrichshausen, que son dos arquitectos que tienen su práctica en Chile. Ella es argentina, el chileno, y que trabaja con muchísima conciencia sobre este problema de este espacio intersticial. Es una casa que en apariencia es una casa bastante, digamos, geométrica, en el sentido de que está conformada, digamos, por cuatro caras continuas, está posicionada en una especie de colina con pendiente. Tiene estos agujeros cuadrados. Sin embargo, es una casa que se la ve muy diferente, o se la puede entender de manera muy diferente cuando se la mira de frente, como en las imágenes de la derecha, que cuando se la mira o se la fotografía en este caso, en escorzo, cuando la miramos teniendo la arista de una de las fachadas de frente. Fíjense cómo en realidad aquello que visto de frente parece una superficie con una serie de cuadrados como si fuera una lámina agujereada, como cuando la miramos en escorzo, empiezan a aparecer un montón de espesores. Esos espesores son bastante poco ortodoxos, en el sentido de que solamente en algunos casos se ve que el espesor es del espesor real del hormigón, de un tabique de hormigón, ¿no? 12, 15, no sé cuánto tendrá. Sin embargo, hay muchas otras situaciones en las que aparece que la carpintería está muy metida hacia adentro, y ese muy metido hacia adentro no es una medida mínima o, digamos, pequeña. Es una medida que sin duda está construyendo un fuelle, un espesor interno en el que evidentemente la planta tendrá que organizar algún tipo
de material programático. Bueno, como les decía, ¿no? O sea, si miramos las fachadas, en este caso, parecieran fachadas bastante planas. Fachadas que básicamente lo que hacen es organizar una serie de vanos o agujeros cuadrados en relación a algunos espacios interiores. Sin embargo, cuando miramos las plantas, fíjense cómo en realidad todo aquello que está pintadito de gris en estos dibujos aparece como una serie de espacios utilizables. Son espacios que contienen escaleras, son espacios que contienen balcones, espacios que contienen equipamiento, toilets, salidas, entradas, etc. Y cuando lo miramos en corte, parece pasar más o menos lo mismo. Son espacios en los que por momentos pareciera que efectivamente tienen ventanas, pero en la mayoría de los casos son espacios que a veces tienen dobles alturas, a veces tienen escaleras adentro, a veces tienen placares, a veces tienen una carpintería por adentro y a veces tienen una carpintería por afuera. Y cuando vamos a ver por adentro la casa, fíjense en la foto de la derecha, eso se ve con muchísima claridad. Fíjense cómo en realidad pareciera que hay una especie de límite exterior que después deja un vacío y que en ese vacío se organizan un montón de situaciones arquitectónicas, de usos, de programas, de espacios, de umbrales, de situaciones que conectan el afuera con el adentro y después pareciera que hay una segunda piel, un segundo tintorno, podríamos llamar en este caso, que está construido por el mismo material, es un mismo tabique de un mismo material, en este caso hormigón, que de nuevo vuelve a estar agujereado, pero por momentos simplemente es un agujero, por momentos tiene una carpintería, por momentos conecta con el exterior y por momentos conecta con otras cosas. Acá se ve como bastante claro cómo en realidad esa especie, digamos, de doble capa de delimitaciones van construyendo como diferentes tipos de separaciones entre algo que está muy adentro, en el corazón de la casa, y esa otra cosa que media con el exterior. O como acá, que pareciera que ese espesor está lleno de materia, y sin embargo, cuando se abre, aparece un uso, como en este caso la cocina guardada dentro como si fuera un mueble. Entonces es una casa que está de alguna manera organizada alrededor de dos líneas. Una exterior que organiza estos vanos, que son vanos que permiten mediar con el exterior.
Y este otro límite, que es el límite interior, el límite que nos permite relacionar ese corazón de la casa, ese interior, ese lugar donde se organizan los lugares de estar, los lugares de dormir, con aquel otro umbral, ese umbral donde aparecen los espacios para recorrer la casa, los pasillos, las escaleras, los lugares de servicio, etcétera, con aquel más exterior. Muy bien, entonces volvemos al principio. Nosotros arrancamos en estas dos unidades tratando de pensar y responder algunas preguntas acerca del volumen. Y bueno, y ahora vamos a tratar de concentrarnos en tratar de entender qué pasa o qué pasaría si cortáramos ese volumen y cómo se, o sea, qué nos encontraríamos adentro, cómo sería ese espacio que quedaría por dentro, cómo sería ese espesor. ¿Qué es lo que separa o qué es lo que separaría esta envolvente que parecía que era una lámina, pero que ahora sabemos que va a tener un interior y va a tener un espacio y va a tener algo que va a hacer que lo separe del exterior? Para terminar, quería leer este texto. Es un texto que escribió Aldo Baneyk, otro gran arquitecto y pensador del movimiento moderno, que escribe esto en un artículo. Y dice: la arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares intermedios claramente definidos. Esto no implica una transformación continua o un aplazamiento interminable del lugar y la ocasión. Por el contrario, implica un rompimiento con el concepto contemporáneo, digamos enfermedad, de la continuidad espacial y la tendencia a borrar todas las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, entre un espacio y otro, entre una realidad y otra. En su lugar, la transición debe articularse por medio de lugares intermedios definidos que permiten el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio intermedio, en este sentido, proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas pueden ser fenómenos gemelos. Me interesa pensar que podemos, en este trabajo que sigue, hacernos estas preguntas sobre esta tendencia a borrar toda articulación entre espacios, es decir, entre exterior e interior. En tratar de preguntarnos lo que generalmente suponemos como un muro que tiene apenas el espesor de un ladrillo, como único e inamovible límite entre una cosa y la otra. E invitarlos a pensar, a estudiar, a preguntarse de qué otras maneras poder empezar a entender esa diferencia entre estas dos líneas, esa diferencia entre un contorno que ya lo conocen bien, porque ya lo describieron y ya hicieron una maqueta y un montón de dibujos, y este otro que va a aparecer ahora, que es este otro dintorno, que nos va a permitir describir con un poquito más de precisión cuál es la relación entre el afuera y el adentro, entre aquello que se comporta como envolvente y aquello que ahora va a delimitar algo nuevo, que es el espacio. Bueno, y como siempre, les dejamos acá
la última consigna, la última de este cuatrimestre, que va a tratar sobre el problema de la sección plana y que los docentes van a explicarles en lo que sigue de la clase. Bueno, muchísimas gracias.